primero que dices. Vale, bien. No, es que podéis echar el tiempo que queráis. Sí. Y de ahí también se dominan algunos paisajes o algo. ¿Sí? Terrible, sí. Pues vamos a subir a la cuñada de arriba. Vale. Y ahí ellas, pues si quieren quedarse en el coche, y se queden. Y pues ya está. Va a ser cerca de él que se queden también. Pues claro. Iremos a ese. Arándanos, de los que se alimenta el oso, eso en la época de otoño, en grandes cantidades, son frutos de un centímetro más o menos de diámetro, muy sabrosos. Y todo alrededor pues está volviendo a brotar algo joven. Es la forma que tiene el monte de regenerarse. Y en la parte de abajo pues tienes el mismo efecto, ni de humedad, claro. De nada absolutamente. Es por eso, porque cuanto más grande es el hayedo, más sombrío es. Claro, no más lo deja pasar la luz. Alnus, una planta que echa unos frutos en otoño de color negro, de los cuales el oso también se alimenta en esta época. Veis que un excremento de un perro es que ha comido pienso, claro, o carne cocinada, es mucho más claro. Y este pues se observa perfectamente, pues eso, la cantidad de pelo de ciervo que tiene. Y a ver, mate. Las propias ciervas los despuntan y no le dejan fructificar. Por la sequía, al no tener otro tipo de alimento, pues tienen que tirar de esto. Tiran de esto. Claro. No, lo he plastificado yo, lo he imprimido. Claro, hay algunas, veis que se notan diferentes colores.